Bienvenidos a la caludica. seguimos con S, Traemos un juego de editorial, Spiel Wars. Spiel Wars es una de mis favoritas, hay que mantener siempre la fame. Spiel Wars. Y el juego se llama Captains of the Gulf: Capitanes del Golfo. No va de piratas y no va de la pesca de mariscos. El autor es Jason Dingers. Va a sacar dentro de poco otro juego del mismo parecido tema. Eh... Y eh, que también va a salir por Quintetat y posiblemente también lo saque Spiel habrá que verlo. Y este nos eh, cuenta eh, Jason Dinguer que estamos en el sur de la y tiene una eh, rica historia sobre los deliciosos platos de Cajun. de zonas de la, de la zona típica, como pueden ser los gumbos y las jambalayas. Eh, son, por cierto, eh, riquísimos. Eh, y el secreto dicen que es el marisco que se da en la zona del Golfo de México. Pues ahí le haremos nosotros de. de de pescadores de, con nuestra flota iremos a ir a, a las distintas zonas del golfo para intentar capturar los eh, las, eh, los mariscos correspondientes o sea, tendremos eh, gambas tendremos mejor dicho langostinos ostras y cangrejos que tenemos que capturar iremos mejorando nuestro bote tendremos que hacer ruta más larga y después venderlo en el mercado pues en la calúdica veremos cómo se juega y sacaremos las impresiones sí. Colocamos el tablero en el centro de la mesa y al lado vamos a hacer una reserva. La reserva consiste en cartas de préstamo, dinero, los setas de agotamiento y repoblación, los setas de bonificador y los mariscos. Cada escoge un color, coge su tablero correspondiente, le vamos a añadir todas las piezas de madera de ese color, las dos fichas de tanque de combustible y las dos fichas extras de cargo de marisco. Se si decide el jugador inicial al azar, ese jugador inicial va a recibir una, va a empezar la partida con cuatro monedas. El segundo y tercero van a ser con cinco y si hubiera un cuarto jugador con seis monedas. Y uno de estos cuadraditos, cubitos, lo vamos a poner en el 6 de combustible lleno. Y cada uno de nuestros marcadores lo colocamos en el espacio cero de venta de los tres puertos que hay: Morgan City, Corpus Christi y Tampa. Y cada jugador coloca su barco en el espacio inicial de el puerto de Morgan City. Ordenamos las cartas de juego según el número de jugadores. Tenemos para dos o más jugadores, para tres o más cuatro jugadores y para cuatro jugadores. Pues según el número de jugadores, cogemos los mazos correspondientes, los mezclamos y damos a cada jugador seis cartas. Ordenamos las cartas de ronda por tipo: tipo A y tipo B. Hay ocho de cada una. Las barajamos de forma independiente y escogemos cuatro de cada, eh, de cada grupo. Cuatro de cada mazo. Estas cuatro. Eh, de cada tipo serán las ocho rondas que tenemos en el juego las cuatro restantes que hemos sacado de cada de mazo van directamente a la caja estas serán al principio de la partida saldrán las de tipo A una vez acotadas las de tipo A saldrán las de tipo B y ahora encima de la de tipo B vamos a colocar cada jugador va a colocar su marcador de bonificador colocamos el marcador blanco de ronda según el número de jugadores en el espacio más oscuro del flotador esto es una partida de tres jugadores lo colocamos aquí el otro marcador blanco lo vamos a colocar en el rondel de marisco, la gamba, y el que nos queda lo vamos a colocar en la parte superior del rondel de repoblación. Colocamos de forma aleatoria y escogiendo uno de los lados los marcadores de de los puertos, uno en Morgan City, que no se ve, otro en Corpus Christi y otro en Tampa. Y es el momento de reprobar las, eh, las boyas según el número de jugadores. Si es una partida, a dos jugadores van a rellenar las ocho boyas si es una partida a tres jugadores vamos a utilizar también estas dos, sería 10 y si es una partida a cuatro jugadores utilizaremos estas dos, sería hasta 12 bollos y se van colocando de izquierda a derecha, arriba a abajo entonces empezaremos por esta, después esta, estas, estas, además viene numerado, no tiene ningún tipo de pérdida para ello, sacamos una carta de repoblación y miramos el, la parte superior nos va a indicar cuántos eh, pasos vamos a mover el marcador del rondel de mariscos, en este caso sería 1 y aquí abajo nos va a indicar cuántos vamos a colocar de, de ese tipo de marisco. En este caso sería cuánto pues cogeríamos cuatro de ostras y las colocaríamos en la primera boya. El siguiente que viene el número 2, eh, sacaríamos otra carta, pondríamos eh, dos movimientos en el rondel y pondríamos tres langostinos. Y así sucesivamente, rellenando todas las bollas según el número de jugadores. Bajamos las losetas de puerto de ventas de puerto, las colocamos de forma aleatoria. Una en cada espacio de puerto del espacio número 7, lugar número 7, y otra en el 11. Convienen ahí más remarcados con un cuadrito, así que no tiene ningún tipo de duda. Y lo último que nos queda, de las 6 cartas que tenemos al principio de cada juego, empezando por el juego inicial y siguiendo el sentido horario, cada jugador va a coger una carta y va a poner su licencia. Por ejemplo, cojo la de ostras, la colocaría aquí y ya tendría licencia para eh, captura de ostras. Pagaría el coste a la reserva general y después de tener que gastar esa carta pues reponemos nuestra carta hasta tener otra vez una mano de 6 y con esto podemos empezar a jugar al Captains of the Gulf Los Capitanes de Golfo se juega 8 rondas y en cada ronda, empezando por el juego inicial siguiendo el sentido de horario, cada jugador va a colocar su marcador de acción en uno de los espacios de acción que tengamos en el tablero y realizará la acción correspondiente. Y antes o después de su turno puede hacer un bonificador de acción. Al principio de la partida solo tendremos uno y cuando empiece la quinta ronda, con estos que tenemos aquí ya tendremos dos bonificadores de acción, propios o de puerto. Pues ese jugador mueve su marcador de acción y paga una cantidad de dinero. Depende de dónde se ponga y realizará la acción. Le tocará el siguiente jugador que hace lo mismo, el siguiente jugador que hace lo mismo y en el momento que el marcador de un nuevo jugador jugadores pase por este espacio, este, este flotador rojo que divide la zona de comercio con la zona de combustible, moveremos un espacio, el marcador ronda hacia la derecha. Esto sería para dos jugadores, para tres jugadores, esto sería para cuatro jugadores. Cuando otro marcador de, o el mismo marcador pase por el mismo espacio entre estos dos, volveremos a otro espacio a la derecha. Y cuando otro jugador mueva eh, y coincida que pase su marcador por este espacio, volveremos un espacio hacia la derecha. Imaginemos que fuera este. Y esa es la zona más oscura. Con esto cabría la primera ronda. Entraríamos en la fase de reseteo. Ese jugador que ha ejecutado esa, esa, esa fase de reseteo. Eh, acaba su ronda completamente. Hará sus modificadores de acción si quiere. Antes o después. Y lo tumbará. Y el siguiente jugador va a empezar la siguiente ronda. Así sucesivamente hasta que completemos las ocho rondas. Cuando se complete la octava ronda. Es, habrá una fase de reseteo. Se saltará dentro de la fase de reseteo. Se saltará la acción de repoblación. Y si algún barco todavía no está en el puerto y tiene, está cargado con mercancía obligatoriamente tendrá que ir a algún puerto para descargar pagando el combustible necesario incluso con penalizadores eh, los venderá y pues habrá una puntuación final determinando el ganador hora de realizar las acciones se hace por orden de turno empezando por el jugador inicial y siguiendo el sentido horario como no está colocado ninguno el primero que coloquemos va a ser gratuito la colocación, no la ejecución de la acción y a partir de la que coloquemos en un determinado espacio, realizaremos la acción y cuando nos vuelva a tocar, según el número de espacios que nos movamos, va a pagar una cantidad de dinero o no, y eso vamos a reflejarlo en la tabla que tenemos aquí si nos movemos de uno a dos espacios pagaremos cero, si nos movemos tres espacios pagaremos uno, si nos movemos cuatro espacios pagaremos dos, si nos movemos cinco espacios pagaremos tres, si nos movemos seis espacios pagaremos cuatro, el máximo de espacios que podemos movernos en una ronda o en tu turno es de 4, mejor dicho, en tu turno. Y acuérdate que antes o después de tu turno, y siempre en tu turno, puedes utilizar acción de bonus. Una hasta la ronda 4, dos hasta la ronda, eh, a partir de la ronda quinta. Si contratamos primeros auxiliares, que estáis esto aquí, por cada eh, auxiliar que tengamos contratado vamos a reducir... 1 en el coste de movimiento. Es decir, si de 3 a 6 vamos a pagar 1 menos. Seis. Es decir, si aduciera 6 movimientos, pues pagaría solo 3 si tuviera contratado 1. Y podemos seguir añadiendo contra, contratar a primeros auxiliares porque cada uno que contratemos va a reducirnos uno en movimiento. Son, eh, digamos, descuentos acumulativos. ¿Qué acciones tenemos? Tenemos la acción de. Combustible, tendremos la acción de pescar, tendremos la acción de ir al puerto, tendremos la combinada que es la de ir pescar y e ir al puerto, aquí tendremos la de astillero y aquí tendremos la de comerciar. Si decidimos realizar la acción de combustible, simplemente llenamos el depósito sin ningún tipo de gasto. Imaginemos que tenemos dos de combustible, pues para hacer la acción de combustible llenaríamos hasta el máximo. Y con esto hemos hecho la acción de combustible. Si decidimos realizar la acción de pesca, lo que tenemos que es mover nuestro barco hasta una zona de marisco. Por cada desagüe, no que nos movamos, tenemos que pagar uno de combustible. Imaginemos que estoy aquí, yo quiero meterme aquí, pagaría dos de combustible. Movería en el marcador correspondiente. Si por un casual, ahora de realizar esta acción, ya estamos en una zona de marisco, solo tendríamos que pagar uno por hacer, digamos, un hecho de pasar el día de, de actividad. Dicho eso, eh, tenemos que tener en cuenta, eh, para hacer lo que es el, la captura de, de, de marisco, eh, las cartas que tengamos de licencia, el número límite de los setas de marisco que podemos, que podemos llevar. En este caso, al principio de la partida tenemos dos. Si después seguimos mejorando, podemos tener a llevar hasta cuatro mariscos. Y después que juguemos una carta. Las cartas de licencia nos va a decir la cantidad de marisco que podemos eh, capturar y el tipo de marisco. En este caso puede ser de dos de gambas, uno de ostras. Y uno de eh, cangrejo. Y tenemos que jugar de nuestra mano una carta. Esta carta que jugamos tiene que coincidir con el tipo eh, y la cantidad donde estamos. En este caso es gamba. Podemos coger hasta dos gambas. Tenemos permiso de coger dos gambas, tenemos permiso de gambas. Y aquí nos dice que podemos coger dos gambas. Estas dos gambas las cogemos y las colocamos cada una en la zona correspondiente de carga. Como vemos, solo tenemos espacio hasta dos, no podemos coger más, ya por la carta ni por el espacio. Una vez hecho eso. Eh, cogemos por cada loseta que hemos eliminado, pondremos una loseta de agotamiento y por último rellenaremos nuestra mano hasta 6. Gastamos una para eh, utilizar esta acción de pesca. Si decidimos realizar la acción de ir a navegar al puerto, pues cogeremos nuestro barco y lo llevaremos hasta el puerto. Por cada desagüe que nos movamos, tendremos que pagar uno de combustible. En el juego tendremos mejor tripulación que nos va a permitir que hora de movernos tenemos que gastar menos, menos, eh, menos combustible. Pero el mínimo combustible o cantidad mínima de combustible que tendremos para poder llegar a un puerto va a ser siempre uno. Aunque sea cero, en, en la realidad, pues siempre vamos a pagar uno de combustible. Si hora de movernos de, a un puerto que queramos ir nos quedamos sin combustible, por cada hexágono que nos quede por llegar, tendremos que pagar una moneda. Si sí, a la hora de movernos no tenemos ni combustible ni moneda, tendremos que coger una carta de préstamo. Estas cartas de préstamo te dan de forma inmediata 5 eh, monedas y después lo podemos devolver en cualquier momento de nuestro turno por 8 monedas. Estas cartas de préstamo solo se utilizan para, coger, para pagar cartas de ronda, si no tenemos dinero, o para eh, hacer este eh, movimiento de navegar el barco, si no tenemos dinero. No se puede coger adrede. Incluso para movernos por aquí no podemos coger la carta de ronda. Y esta acción nos permite realizar una de estas dos, o bien ir a pescar o bien ir al puerto, como ya hemos explicado. Si decidimos hacer la acción astillero, que vamos a coger de nuestras cartas que tengamos en la mano? Añadir una o dos al barco pagando sus costes correspondientes. Hay tres zonas donde podemos eh, mejor colocar las cartas, someterlas, mejor dicho. Una es la zona de mejoras, la ponemos por aquí, dejando la zona de mejoras visible. Otra la zona de tripulación, dejando la zona de tripulación visible, es decir, la que hemos comprado. Otra sería la zona de licencia, dejando la zona visible de licencias que tenemos a la de ahora. Si queremos solo mejorar una, pues queremos que quiero mejorar la zona de mejoras, pues... Pongo la zona de mejoras, pago el coste y ya realizaría la acción. Pero si en vez de eh, colocar una, quiero colocar dos, pues pagaría el coste de cada una de ellas. En este caso, pagaría este coste de cuatro, pagaría este coste de cinco y aparte un plus de uno por hacer dos eh, en vez de una. Y pues, en vez de realizar la acción, rellenaremos nuestra mano hasta tener seis cartas. Y la última acción que nos queda por ver es la de vender eh, mercancía en un puerto. Tenemos que tener nuestro barco en un puerto y con ello venderemos un determinado número de mercancías, nos va a dar pasta y mover en el espacio del track, según el puerto donde estamos, o Morgan City, Corpus Christi o Tampa. Imaginemos que vendo estas dos losetas de o dos, eh, losetas de gambas y nos va a dar una cantidad de pasta por ella. En este caso, miramos en la hoja de ayuda, por las gambas nos dan dos por cada unidad. En este caso serían cuatro moneditas. Si tuviéramos algún modificador en el puerto, o algún modificador en nuestro barco, pues recibiría más. Por un preparado de gambas, tres, por ostras, tres por cada unidad, por eh, preparado de ostras, cuatro, por cangrejo, cuatro y preparado de cangrejo, cinco eso sería el dinero que ganamos y después tendremos que mover el marcador eh, nuestro marca, el marcador de correspondiente de nuestro jugador un número de casillas por cada los siete de pescado que hemos vendido moveremos un espacio si en vez de ser de un tipo fuera de dos tipos distintos de, de marisco pues moveríamos otro espacio y si fueran tres tipos distintos moveríamos otro espacio y aparte si tuviéramos los tres primeros auxiliares moveríamos otro espacio este marcador... De, de track de los puertos, es importante porque según la posición de nuestra ficha al final de la partida nos va a dar puntos de victoria y aparte tenemos que saber que eh, cuando un jugador llegue a la roseta de bonificador la coge de forma inmediata, es el primero que la llegue se la lleva y ganaría el beneficio de forma inmediata, ya sea en la posición séptima como en la posición onceava y al final de la partida aquellos que estén eh, en la zona oscura solo puede estar uno es decir, el primero que llegue es el primero que se quede despacio pues recibiría un bonificador de tres y aparte de los espacios de acción normales, tendremos los espacios de acción de bonificación. Estos que tenemos aquí, que son de puerto, estos cuatro que están en el tablero general y solo se pueden ejecutar si nuestro barco está en el puerto. Y tendremos los espacios de bote que pueden ejecutar si nuestro barco está en el puerto o en el mar. Para poder ejecutarlos tendremos estos cubitos, solo está disponible uno de la ronda 1-4 y eh, dos tendremos de la 5 a la octava. Para ejecutarlos durante nuestro turno, antes o después de la acción, lo colocamos y ejecutamos. Y lo recuperamos eh, al final de la ronda, es decir, cuando se empieza la fase de, re la fase de reseteo. Es decir, tendremos uno por ronda de la, la 1-4 y dos, por, ron y do dos por, eh, por ronda de la 5 a la octava. Incluso podemos utilizar dos en el mismo espacio de acción. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Tendremos los de bote. Eh, estos de bote nos dice que tenemos aquí, este es el printer, nos dice que cogeremos una carta de nuestra mano y la añadiremos como licencia pagando su coste y más uno de, eh, de, por utilizarla. En este caso sería pagar dos monedas y lo utilizaríamos como licencia. Y esto es lo que nos permite refrescar la mano. Coger dos cartas del mazo, añadirlas a nuestra mano y descartar dos cartas. Estas, como dijimos, se pueden utilizar tanto en el mar como en el puerto. Tiene que estar, da igual donde esté nuestro barco. Y estas tienen que estar obligatoriamente en el, en el puerto. Este es el día de trabajo, lo que va a dar dos monedas. Este que tenemos aquí es el, la mejora del, del, del puerto. en el puerto. Simplemente los colocamos ahí, cogemos una carta y la colocamos bien por lado de tripulación, mejora de tripulación o mejora del barco. Lo colocamos, pagamos el coste que nos va indicando más uno. Esta que tenemos aquí es el mercado del puerto en la que nos va a permitir, eh, si tenemos aquí los setas de mercado ya vendidas o ya capturadas, mejor dicho, mejoramos esta situación que tengo estas dos losetas y no estaba y no a hacer el puerto pues lo puedo vender directamente y eh, eh, mejor dicho tengo estar el puerto lo puedo vender directamente y eh, ganando el precio correspondiente y por cada dead que tenga esto que tenemos aquí es una mejora un, digamos una mano diestra una habilidad o una mano mano extra puedo vender uno a mayor siempre que tenga la posibilidad de tenerlos aquí se hace el mismo el mismo precio y se avanzaría en el mismo marcador y el último que nos queda por ver es el marcador de eh, o la venta de, eh, de combustible. Por una moneda nos dan tres, por dos monedas nos dan seis y por tres monedas nueve. Simplemente volveríamos al marcador según lo que hayamos comprado. Y si os fijáis, algunos marcadores tienen con unas veces. Estos son bonificadores. Que tendremos una y cuando, cuando sigamos tres, le damos la vuelta y tenemos tres. Estas B se pueden utilizar en cualquier momento durante tu turno para. Eh, eh, como comodín. Si queremos hacer una captura de un determinado tipo de, de, de marisco. Y el espacio donde nos colocamos no corresponde con la carta. Imaginemos que quiero coger ostras, pues puedo colocar aquí el B como ostra y otra B como ostra. Y podemos, eh, mejor dicho, como cangrejos. Imaginemos que aquí no tengo gastos, estos son cangrejos. Utilizar estas B como estos bonificadores, como si fueran eh, cangrejos. También por cada bonificador que utilicemos podemos utilizarlo, eh, usar, eh, coger cartas del mazo general, añadirlas a nuestra mano y pues descartar hasta tener seis. Podemos tener la cantidad que queramos y pues tenemos que descartar hasta seis. Y pues podemos utilizar uno de estos bonificadores para mover un espacio en el mercado que queramos. Mejor dicho, que queramos no, donde está nuestro barco. a la fase de reinicio, como sabéis, cuando un jugador mueve su marcador de acción por espacio que hay entre el comercio y el combustible, es decir, donde está el flotador, movemos la fase del marcador de ronda, un espacio hacia el sentido horario, y si llegamos a la zona oscura, a, llegaríamos a la fase de reinicio. Esto lo tomaríamos, hasta que habría su acción, si tuviera algún bonificador lo haría. Y en la fase de reinicio, lo primero que tenemos que hacer es retirar aquellos marcadores de acción que hemos ejecutado, los retiramos y los podemos utilizar para la siguiente ronda. Una vez por ronda, acordaros. El segundo paso, mirar si la carta que hemos sacado de ronda tiene un evento en la parte superior izquierda, esta mano, lo ejecutaríamos. Esto después lo descartaríamos una vez ejecutado y sacaríamos la siguiente carta. Si es la ronda quinta, pues ya tendremos el segundo bonificado. Y aquí tendríamos ya, el, lo hagamos en la, el, el evento para la siguiente ronda. Y el tercer paso es repoblar. Miraremos en nuestro, nuestro mar aquellas zonas que se pueden repoblar o, o despoblar. Para ello, lo primero que tenemos que fijarnos es eh, en aquellos eh, hexágonos que tengamos fichas de repoblación sin eh, agotamiento, es decir, solo que haya este símbolo de más. Y como vimos en la, el, el inicio, siempre se va de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Iremos hexágono por hexágono, examinando aquellos que decimos que solo tengan fichas de repoblación. Para ello, cogemos la carta correspondiente de repoblación, miramos eh, la parte superior, nos dice que vamos a girar un espacio, la derecha, el rondel de marisco, y también vamos a espacio a la derecha el rondel de repoblación y justo donde estamos ahí vamos a colocar la cantidad que nos indica en este caso sería 4 3 porque está indicando arriba a la derecha y colocaríamos la cuatro, las 4 cuatro y sacaríamos el marcador correspondiente de repoblación y haríamos eso en cada una de estas zonas si hay algún lugar donde no se puede poner, por ejemplo si nos toca ponerlo en un hexágono de puerto o pues vamos fuera de los márgenes iremos rotando en los rojo hasta encontrar un hexágono donde podemos repoblar el segundo paso es mirar aquellos eh, hexágonos de, que tengan solo una ficha de eh, agotamiento, en este caso sería esta. Pues le daríamos la vuelta y la pondríamos en espazo, espacio de repoblar. Y en tercer eh, lugar, miraremos aquellos que tengan dos o más fichas de agotamiento, como puede ser esta o esta. En esos casos sacaremos una de esas fichas. Y con esto ya hemos acabado la fase de reinicio. Sí. Y antes de llegar a la explicación del final de juego, vamos a hablar de eh, las cartas. El juego es un juego eminentemente de cartas y vamos a hablar de eh, los tipos de cartas. Es un tipo lagraje, podemos colocar las cartas según eh, su habilidad o lo que queramos hacer en las distintas posiciones del barco. Y tenemos cartas, de, por ejemplo, de licencia, lo que nos permite es aumentar la cantidad de, eh, de, de capturas de ese tipo de marisco. Por ejemplo, si yo añadir esta carta aquí... Como dijimos, solo se ve la parte visible, pues ya tendré la posibilidad de capturar o de pescar dos gambas o dos fichas de gamba. Y después tendremos eh, las cartas de, eh, de tripulación: Hay tres tipos de cartas de tripulación: las que son de primer auxiliar, que son este tipo de gorro. Después tendremos las cartas de lo que serían los. Eh, Ayudantes o los manipuladores, y pues tendremos las cartas de ingeniero. Dentro de las de eh, primer auxiliar, eh, tenemos de tres tipos: tenemos las asociadas a las gambas, a los cangrejos y a las ostras. Y solo podemos tener una de cada tipo, es decir, no podemos tener dos primeros auxiliares de gamba. Visto eso, decir que cuando hagamos una venta en el puerto, por el tipo de de, de primera opción que tengamos y si vendemos uno de gamba, por ejemplo, subiremos uno en el track de en el registro de, de, de esa venta al, al puerto correspondiente, pero solo en el total, no por cada ficha que tengamos. Y aparte, nos va a hacer un, un descuento cuando nos vamos en el, en el marcador de rondas, en el, la, el rondel de rondas. Eh, pues nos vamos eh, a tener un descuento por cada us, primera oscilada que tengamos. Es decir, si tenemos tres, tenemos un descuento de tres monedas como ya vimos anteriormente. Después los ingenieros tenemos tres tipos, también tendremos el de mantenimiento, que es el de la herramienta, tendremos el asociado al combustible y tendremos el asociado a la mejora del barco. El de combustible, el de combustible. cuando hagamos una acción de combustible, ya sea en la acción de tablero principal o alguna de las acciones secundarias, pues lo que nos permite es tener un descuento de uno. Este, el de mantenimiento, cuando hagamos una acción pagar a las rondas, las cartas de ronda, o cuando tengamos que hacer un, un remolque porque nos quedamos sin gasolina y sin, eh, sin pasta, pues tendremos un descuento de uno. Y este, cualquier tipo de mejora que pongamos en las cartas, pues tendremos también un descuento de uno. Eh, estas cartas de tripulación, como dijimos, se meten aquí a la izquierda, solo dejando visible la parte eh, que ejecutamos. Y pues los manipuladores tendremos asociados a dos tipos de mariscos. Este es de gambas y cangrejo, ostra y cangrejo, gambas y ostra estos tipos de manipuladores que se ponen en la zona de tripulación eh, lo que nos dice ahora de, de realizar algún tipo de, de pesca pues en vez de jugar una carta podemos jugar dos cartas siempre que la captura está asociada con el tipo de, 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 del marisco que tenemos aquí si vamos a capturar un cangrejo pues, pues jugamos la carta habitual más esta carta nos permite capturar una más y ahora de, de vender eh, estas cartas o es decir ahora de conseguir eh, beneficios pues podemos vender una más por cada tipo de, de, de ejecutar digamos de dejan que tengamos asociado a, a, ese, a ese marisco. Última que nos queda a ver son las cartas de mejora de barco que se ponen se someten en la zona derecha de nuestro barco. Solo puedes tener una de cada tipo, menos las de almacén de productos que puedes tener hasta dos. Esta que tenemos aquí vamos a explicar cómo funcionan. Ahora es la de camarote lo que nos permite que cada carta que pongamos aquí de, de tripulación vamos a tener un descuento ahora de pagarlos de uno. Este es el, 20, el lo que es la mejora de hélice lo que nos dice que ahora de navegar vamos a tener un descuento de uno en combustible. Esta que tenemos aquí es la de mejora de herramientas, está asociada al ingeniero y nos va a hacer beneficios de los ingenieros. Y solo excusas tener una de estas para hacer beneficios de cualquiera de los ingenieros. En vez de, tener, de conseguir uno de, de descuento, tenemos un descuento de dos. Tendremos la posibilidad de pagar menos uno, en vez de menos uno de remolcarnos o pagar las cartas de acción, tendremos un descuento de dos. Y pues tendremos. La de mejora de barco, pues en vez de tener un descuento de uno, tendremos un descuento de 2 Esto es la, la que nos permite eh, añadir eh, las rosetas de. de captura o de carga en nuestro barco. Eh, tenemos la sencilla, que vale 5, La pondríamos ahí. Añadiríamos una. Y pues tenemos la, la doble, que. Entonces, de un golpe podemos poner las dos. Si por un casual tenemos solo añadido una. Pues y, y pues en la siguiente no añadimos una, añadimos dos de golpe, pues simplemente pagamos la diferencia. En vez de pagar los 10, pagaríamos cinco, y ya tendríamos que poner la segunda. Y lo mismo pasa con la mejora de combustible, que son estados Tenemos una sencilla de ocho y una de más complicada, que es o más eh, de doble, eh, que vale mejor dicho, de cuatro, y esta es de ocho. Y esta añada hasta 8, esta diez de combustible. Si hacemos la sencilla, ponemos la de 8. El marcador de gasolina se queda donde está. Tenemos que ir al combustible combustible llenar para llenarlo y eh, si hiciéramos la, la mejora a la de 10 directamente pues simplemente pagaríamos la eh, no pagaríamos la diferencia y si ya directamente ponemos la de 10 pues pagamos el total y después pues, eh, como vimos en el juego podemos utilizar los espacios de bonus estos son los que están predeterminados al principio de la partida pero pues también tendremos tres especiales que están en las mejoras del barco que son estos tres que para poder utilizarlos tienes que primero me, hacer la mejora y después si quieres utilizarlos utilizar el mismo proceso una vez por ronda pues colocamos el cubito y lo podemos utilizar de qué van estos pues esto lo que nos dice es que cuando a, estemos a, haciendo una acción de pesca y o mejor dicho cuando vayamos a hacer una acción de pesca y ya nos encontremos en la zona de, de donde está el marisco es decir no tenemos que movernos y no tenemos que pagar ese combustible por una actividad es decir sería gratuito y cuando hagamos la acción de movernos hasta el puerto pues también tenemos un descuento de uno de combustible esto es lo que nos va a decir que eh, podemos hacer un descuento de, de digamos, suministrar eh, pagando una cantidad de dinero, en vez de estar en el puerto, podemos también eh, conseguir combustible estando eh, en el mar uno eh, tres dos eh, monedas seis de combustible tres monedas nueve de combustible. y esto lo que nos dice es hacer eh, cocinar los alimentos. ocupa el mismo espacio que los otros simplemente eh, haciendo estación vamos a convertir una roseta de, de gambas normales en una roseta de gambas eh, precocinadas. la diferencia es ahora de venderlos el puerto nos va a dar una moneda más por, por ellos. Cuando lleguemos a un puerto eh, con un determinado tipo de, de mercancía tendremos que mirar el bonificador del puerto cuando hagamos esa venta. Si eh, coincide el tipo de producto con lo que tenemos, bueno, nos va a dar una moneda por cada tipo de los de marisco que tengamos, ya sea de cangrejo, eh, gamba o ostras. U ostras, mejor dicho. Y eh, tendremos en el marcador de, de acciones de, o mejor dicho, mercado de, en el marcador de mercado. De los puertos tendremos eh, unos colocados en el espacio 7 y otros colocados en el espacio 11. Son bastante obvias. Estos son monedas, dos tres monedas, esto es combustible, 3, 6 es combustible. Esto lo que te permite es coger una carta del mazo y cambiarla por otra que la tengas tú, es decir, eh, hacer un, un cambio de cartas. Y lo último que nos queda por ver son las cartas de ronda. Tendremos ocho cartas de ronda, cuatro de tipo A, cuatro de tipo B y se van de fase de reinicio a fase de reinicio, una por ronda. Tenemos que fijarnos en la fase de reinicio. Eh, la carta que es en la parte de arriba es una una mano, quiere decir que esa se va a ejecutar durante. se va a activar y en ese momento tenemos que generalmente pagar. Y pues se las hay con un reloj, como puede ser esta, en la que es un beneficio o una condición que se va a hacer durante esa ronda. Y como dijimos, entre fase de reinicio y reinicio, sacaremos una y pondremos otra. Y vamos a ver qué hay. Esta es la exposición de barco en la que nos va a dar una moneda por cada carta de tripulación, mejora o licencia que tengamos en nuestro barco. Cuando las cartas, fumamos moneda por cada una de ellas. Mantenimiento. Tenemos que pagar 13 monedas más una por cada carta de mejora que tengamos en nuestro barco. provisiones, tenemos que pagar dos monedas más una carta o más una moneda por cada eh, carta de eh, tripulante que te, de tripulación que tengamos contratada. Aquí dije carta que decir moneda. La migración, la que tendremos que mover el marcador de, de mariscos, un espacio hacia la derecha, el marisco que nos va a indicar es el marisco que va a emigrar, miraremos el, el rondel de, de de repoblación, vamos a mirar a flecha onde se indica e moveremos a cantidad de marisco ou mariscos es que coincida un espacio a esa edición. Ignorando, é se si fuera a coincidir unha zona onde usted un barco, pois pues eso non o podemos mover. Después tenemos la inspección del guardacostas, lo que tenemos que pagar. O bien dos de combustible y una moneda, o bien pagamos tres monedas. Mercado de mariscos, cuando hagamos la acción de mercado vamos a recibir una moneda más por cada marisco que vendamos. Tenemos el buen tiempo, cuando hagamos una acción de navegar, ya sea puerto o pescar, pues tenemos un descuento de uno de combustible. Tendremos el hermana que del... del del lo que sería el pescador en la que eh, tendremos que eh, podemos jugar una, cada vez que jugemos una carta, cogemos en vez de una, reponemos dos cartas, pero máximo de seis, es decir, cogeríamos dos y descartaríamos hasta seis. Selección natural, lo mismo que antes, tendremos que fijarnos, moveremos este un espacio y mover de ese lugar donde esté el marisco seleccionado, sacaremos uno, pero si estuviera en una zona de barco no sacaríamos ninguno. La renovación de licencias lo que tenemos que mirar las licencias que tengamos aplicadas, las sumaríamos, pagaríamos la mitad redondeando hacia arriba. Todo meta tropical, la que eh, a la hora de hacer una navegación a puerto o pesca tendremos que pagar un combustible más. La de pocos eh, clientes, eh, ahora de movernos en el track de mercado, vamos a movernos un espacio menos. La de poco trabajo, la que nos va a decir que tenemos un descuento, hora de movernos por la rueda de acciones, un descuento de uno, descuento de trabajadores, cuando contratemos un trabajador, vamos a pagar uno menos, eh, buena, bueno botín, es decir, cuando hagamos una venta o mejor dicho, cuando hagamos una pesca, vamos a sacar dos cartas, entonces podemos dos capturas diferentes, y la de eh, camión de entrega o envío de entrega, pues eh, lo que nos va a permitir es pagando una moneda en vez de hacer el, avanzar en un determinado mercado o un determinado puerto, podemos avanzar en otro. En la octava ronda, cuando se llegue a la zona oscura, según el número de jugadores. Pues eh, se ejecuta la fase de reinicio y saltándose la, la repoblación y eh, si algún barco todavía está eh, en el mar y quiere hacer una última venta pues paga sus costes necesarios y se permite hacer la última venta consiguiendo dinero y movimientos en los distintos eh, registros de los puertos según el puerto donde haya ido. Eso nos dará una cantidad de dinero a la cual tendremos que sumar la, la que vamos a conseguir en los distintos registros de los, de los puertos en Volga City, en Corpus Christi y en Tampa. Para vale, ello miraremos la posición de nuestros marcadores. Si nuestro marcador está en una zona clarita, vamos a perder 5 monedas. Si está en la zona más oscura, ganaremos 3 monedas. Y después, según la posición que hemos alcanzado, echaremos mano de la tabla que teníamos en nuestro trabajo de ayuda. Si está entre la estrella blanca sin llegar a la azul, ganaremos 1. Si tenemos 2, 3 monedas, estamos en las 3 seis monedas. Si una vez pasamos al azul, ignoramos las blancas ganaremos 3 por 1. 2 por 6, 3 por 10. Y las amarillas son las que están aquí. 6, 10 y 15. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos esta acción. El jugador verde tendría aquí 3 monedas más 6, 9, pues estaría en la zona amarilla. Aquí perdería 5, ya tendría 4. Y aquí estaría en la zona amarilla, ganaría 1. Entonces sería 5 cinco, cinco monedas. El amarillo ganaría, eh, pues estar en eh, las dos azules, ganaría 6 monedas, como vemos aquí, más eh, una, 7 monedas. Y el rojo ganaría, pues estar en la azul. Tres monedas y por estar en dos amarillas otras tres monedas, seis monedas. Pues eso se suma y aparte tenemos que tener en cuenta que si a algún jugador le queda algún préstamo tendrá que perder ocho monedas. Se si hace un sumatorio de monedas y aquel jugador que tenga más monedas se gana el ganador. En caso de empate se mirará a aquel jugador que tenga más cantidad de combustible. Y si sigue el empate pues se comparte la victoria. Esto ha sido el cactus of the Wolf. Vamos mejorando con los años en calidad Sobra un poquito de aire en el juego Los componentes son de muy digna calidad Todo el grosor y gramaje son los indicados Los tableros son contundentes Huyendo de esa tendencia de papel de fumar Que se destila últimamente El juego trae un tablero desproporcionado, enorme Y unas fichas de mariscos diminutas Lo que le sobra a uno le falta al otro El precio es caro, espilgor suele ser cara Y más si eh, lo compras en Filiber Que valía 90 euros Lo normal serían 65 reglamentarios El arte, si hablamos de Spirbos, hablamos de Harald Iesque. Muchos desmayos, risas y Aboroto ha creado la portada. La dichosa gamba que tenemos ahí es, es peculiar y se puede considerar a que como el pie, Picasso ciego de los artistas lúdicos. En cambio, la cosa dentro mejora. Eh, diseños agradables, muy en su línea, unos botes bonitos a lo cha, chaquete, pero eh, esa portada la recordaremos mucho tiempo, que al final es lo que muchos autores buscan. Eh, notoriedad, como más que Oca con la Oca. El juego está bien redactado, algunos aspectos tienen mezclados, incluso mal ordenados. Se complica más de lo que debería y con unos retoques más sencillos quedaría bastante mejor estamos ante un euro medio de gestión de mano, pick and deliver, es decir, coger y llevar y rondel, centrado en los mariscos del Golfo México que eh, como dijo el autor, tiene familiares que se dedican a ello, escala bien funciona cualquier número de jugadores donde los pares, los números pares de jugadores será el mejor resultado el azar está reducido a las cartas de repoblación y a las cartas de ronda evento el juego tiene la típica interacción indirecta, quien llega antes a determinado marisco, sacando eso, eh, podríamos jugar en similar entre los jugadores el tema está conseguido para ser un euro refleja bien la captura de veces de peces pero es un poco tema eh, superficial le falta un poquito más de profundidad en tenecismo del barco o eh, el tipo de arte de pesca que le diría ese plus y aparte esto que estoy diciendo sería lo ideal para ciertas cartas es decir no ser tan subgéneris, tan superfluas y centrarse en la especialización que es la diferencia entre un gran juego y un juego normal el juego está basado en la mecánica de la granja, aparte del propio autor, eh, el señor Dinger le pidió eh, autoría, um, permiso al autor de la granja, al señor Odeldal ya Kemmer para utilizar la mecánica, cosa que se le dieron y la usa, pero no con tanto, eh, o no luce tanto como en la granja. El juego, pese a la idea, eh, se ejecuta rápido, tiene un setup y una... Reinicio de fase de ricio un poco cansinas por ir repoblando y colocando, se podría mejorar directamente de la bolsa y ya estaba. A la que eh, eh, partida de 75 minutos puedes ejecutar el juego. La mecánica del rondel a mí me gusta, es, es una ejecución de, de acciones y rondas, eh, pero en este juego da la sensación de que excusa esa falta de partidos que lo que habría que. Profundizar más en el juego, el juego es Sota Caballo Rey, es lo que eh, el rondel es eh, ornamental, casi siempre es el mismo proceso: eh, pescar, del pescar al puerto astillero si procede, algún bonificador si nos acordamos de ponerlo y vender, y así eternamente. Es como un bucle. Lo único que me puede justificar el rondel es el traspaso de ronda a ronda. Y esto se refleja en el juego, que puede dar lugar a retiración y no puede haber un factor sorpresivo o punto de inflexión que cambie la dinámica y que con el tiempo se olvide en, el, eh, en la historia del lúdica y puede convertirse en un juego plano, que va a ser lo que me está intuyendo. Aparte, las cartas son de diferentes usos, licencias, como mejoras, como tripulación y se fueron en diferentes lugares del juego. Aquí eh, veo otra laguna: las licencias son un mero formalismo, una forma de complementar la acción de pesca, se podría mejorar y. Eh... Da la sensación de que la mecánica está por encima del juego, habría que poner cartas ahí y la licencia la ponemos. Y las otras dos, la de mejorar y la de tripulación, se pueden mejorar o complementar con los bonos para darle un poquito más efecto. O Aún sea, así, algunas son vitales, como las dos cargas y el, y el gran depósito, y los restos son menores. Da la sensación de que son caras, tendrán menos efecto de lo que deseas si las propiedades no son potentes, son descompensadas unas y otras. Como muchos juegos, es decir, hay algunas que son tochas, pero hay algunos incluso juegos que son súper tochas todas y da igual cuál co coger que te va a gustar. Me gustan las puntuaciones, son sencillas, mover el track de ventas por lo menos te va a obligar a moverte por los diferentes pu puertos para no palmar esos cinco puntos de victoria, por no llegar a la zona gris, y después si vayamos avanzando, pues vamos a conseguir más pasta, que es el objetivo, y más eh, movimientos en los tracks. El juego funciona, cumple, está entretenido. No sé si con más partidas se verá afectada la jugabilidad y la frescura. Eh, no llega a la altura de los grandes Speed Wars, pero no vamos a perder la fe porque este eh, cumple de... Ah, sin, sin forzar, y eh, ni la fe en Spirit Wars, ni en la editorial alemana, ni en Uli y su Esta es la calúdica donde los juegos de verdad.